en su momento, antes de la construcción, cuando estábamos en los preliminares de esta obra, hablando con el ingeniero Elorza, que es el jefe de Vialidad Provincial, yo le planteé si había alguna posibilidad durante la ejecución de ya hacer la Loma de Burro. Él me dio a entender de que no había legislación muy clara sobre el tema, que era preferible no compromicarse antes de lo necesario. O sea, ¿qué significa esto? Es decir, primero sería preferible terminar la obra, habilitar la obra en la forma convencional, y después, si hay necesidad de ejecutar Loma de Burro, estudiar cuántas y el lugar y después realizarla. Así que es perfectamente entendible el reclamo de los vecinos en tanto y en cuanto. Tenemos un límite de la avenida del lado oeste, que no hay ninguna calle que la interfiera. Entonces, lo normal es que las velocidades en las cuales se imprimen a los autos sea superior a la velocidad de uso de tránsito urbano. Así que, con esto, ¿qué quiero decir? Que se van a colocar lomas de burro, tenemos que estudiar la cantidad y tenemos que estudiar la distancia que va ahí cada una. Y, por supuesto, el peso de los camiones, porque ya pasó la primera cosecha, pero cuando se habilite el paso a nivel va a haber una cantidad impresionante de camiones. Vamos a convenir que ya fue la base de la calle, fue hecha justamente para tránsito pesado, o sea, no es el hormigón normal que uno tiene en una calle urbana, ya el espesor de la losa de hormigón estaba por encima de los 22 centímetros, en más de un caso tiene todos los cortes entre losa con pasadores de hierro, o sea, fue hecho de buena manera, ¿no es cierto? Pero sí, lógicamente, todos sabemos que la sobrecarga de los camiones con el transcurso del tiempo, su daño es ocasión. Así que, mirá, acá el tema pasa por otro lado, y hablando sobre carga. O sea, la empresa que hizo la repavimentación de la Ruta 12, que tiene por 4 años la obligación de hacer el mantenimiento, porque así estaba armada la licitación, tiene necesidad de poner balanzas. Bueno, esas balanzas justamente nos servirían después a nosotros para que los camiones no lleguen a en las calles internas de la ciudad, o por lo menos en las circunvalaciones de la ciudad, con exceso de carga. Pero creo entender que todavía no he visto en ningún momento que hayan instalado las balas. Así que será cuestión de hacer alguna gestión y preguntar hasta cuándo ellos piensan poner esa balanza, para saber qué resultado nos puede dar a nosotros.